Ojalá noticias. Ministro de Educación descubre que educación no avanza. Reconoce gobierno ha invertido millones en el sector y no ha logrado avances significativos. Quiero que sepas. Periodista Frank Pacheco aplaude cumbre de mandatarios de América del Sur. Destaca importancia de la unidad ante un orden mundial que se descompone y adopta otras formas y tamaños. En Barahona, caos impera en cambio de plástico de tarjeta Supérate. Usuarios tienen meses esperando depósito en medio de denuncias de robo. Autosuficiencia productiva de cerdo se reduce a la mitad desde 2019. Importaciones han aumentado 163.3 millones de dólares, equivalente a un 250%, denuncia experto agropecuario Winston Marte. Presidente de Colombia Gustavo Petro anuncia reintegración del país a UNASUR, de la que se separó hace casi 5 años durante el gobierno de Iván Duque. México y Estados Unidos acuerdan mayor colaboración bilateral para enfrentar tráfico del fentanilo. Comisión Ambiental de la Esperanza por el Ozama denuncia contaminación frente al Parque Mirador del Norte, donde existe un lago de aguas contaminadas y lleno de plástico. Jóvenes científicos dominicanos graduados de la UAS obtienen beca para estudiar en Universidad de República Checa. Experta en innovación tecnológica, Rocío Díaz aborda ventajas y desventajas del trabajo remoto y cómo lo han asumido empresas y empleados. Museo de Arte Moderno invita a conferencia Iván Tobar, el incomparable, surrealismo y surrealismo, el jueves 1 de junio a las 6:30 de la tarde.